We're going to start with reading 1 through 6. Somebody want to read this from the screen or from your phone? Vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 6. Si alguien quiere leerlo, ya sea de la pantalla o si quieren leerlo en sus Biblias. Amén. Okay. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que se pidiese limosna en los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Okay. Now, remember the context. Recuerden el contexto. In the first two chapters, en los primeros dos capítulos, was the story about Pentecost. Fue la historia sobre el Pentecostés. Peter preached his first sermon. Pedro predicó su primer sermón. And it was a hard one. Y fue uno muy difícil. He had to tell the people who just killed Jesus. Él le tuvo que decir a las personas que acababan de matar a Jesús. That they just killed their Messiah. Que acababan de matar a su Mesías. Not an easy sermon. Ese no era un sermón fácil. Very easily they could have killed him. Fácilmente lo podían haber matado a él. Because he was a follower of the man they just killed. Porque era un... Pedro, un seguidor de aquel hombre, o sea, de Jesús, que acababan de matar ellos mismos. But the reason they didn't, pero la razón por la que no lo mataron, was because of the miracle. Fue por el milagro que hizo, este milagro. Think about this. Piénsenlo de esta forma. If they had not spoken tongues, si ellos no hubieran hablado en lenguas, if the fire hadn't come down from heaven, si el fuego no hubiera bajado del cielo, if that miracle didn't happen, si ese milagro no hubiera sucedido, y por favor apaga los teléfonos porque es grabado, es en vivo, eso, por favor. O pónganse en silencio. Pónganse vibración en silencio, ok, por favor. So, if it hadn't been for that miracle, si no hubiera sido por ese milagro, what do you think would have happened? ¿Qué creen que hubiera sucedido? No. If Peter had come out, si Pedro hubiera salido, and said, y hubiera dicho, hey, I just want to let you guys know, nada más quiero hacerles saber, the person you just killed, que la persona que acaban de matar, that was your Messiah. Ese era su Mesías. They would have killed him too easily. Lo hubieran matado a él también fácilmente. They wouldn't have been afraid. No hubieran tenido miedo. They wouldn't have been worried about whether he was right or not. No se hubieran preocupado si es que él estaba bien o mal. Even if they said, aún si hubieran dicho, he resurrected and we're witnesses. Él resucitó y nosotros somos sus testigos. They would have said, where is he? Ellos les hubieran contestado a Pedro, ¿dónde está? If he resurrected, si resucitó, where is he? ¿Dónde está? Oh, he went away. Y si ellos hubieran respondido, oh, es que ya se fue. But he's going to be back. Pero va a regresar. They wouldn't have listened to him at all. No lo hubieran escuchado. This is a very important principle about miracles. Este es un principio muy importante sobre los milagros. And we're going to see it again. Y lo vamos a volver a ver. And again. Y otra vez. Through the entire book of Acts. A través de todo el libro de los Hechos. Never do they do a miracle. Nunca hicieron un milagro. That is not connected to a message. Que no estuviera conectado a un mensaje. Never. Nunca. Jesus's miracles. Los milagros de Jesús. Were to confirm his message. Fueron para confirmar su mensaje. Always. Siempre. He said that. Él lo dijo. The miracles that I do, los milagros que yo hago, they testify from the Father, testifican del Padre, who I am, quién soy yo. And what I'm telling you is true. Y lo que les estoy diciendo es verdad. Even the resurrection. Aún la resurrección. He said, if you don't believe me, Jesús dijo, si no me creen,
That's fine. Está bien. You're going to kill me. Me van a matar. And 3 days later, I'm going to come back from the dead. Y 3 días más tarde voy a salir de entre los muertos. And then, y luego, think about what I said. Piensen sobre lo que les dije. At the end of 3 years of Jesus' preaching, al final de 3 años de las predicaciones de Jesús, he had maybe 100 followers. Él tuvo más o menos como 100, quizás 100 seguidores. And all of them were afraid. Y todos ellos tenían miedo. All of them abandoned him. Todos lo abandonaron. That was the end of Jesus' ministry. Ese fue el final del ministerio de Jesús. Until the resurrection. Hasta la resurrección. When the resurrection happened, cuando la resurrección sucedió, that was the miracle, ese fue el milagro, that confirmed his message, que confirmó su mensaje. And then he had a couple hundred believers, y luego fue cuando obtuvo como unos 200 creyentes, and followers, y seguidores, and they were willing to risk their lives, y ellos estaban listos a riscar su vida. To preach the gospel. Para predicar el evangelio. To continue with the message of Jesus. Para continuar con el mensaje de Jesús. The kingdom of God is here. El reino de Dios está aquí. You can have salvation in his name. Pueden obtener salvación en su nombre. And you won't be destroyed by God. Y no van a ser destruidos por Dios. When the day of his wrath comes. Cuando el día de la ira venga. That was their message. Ese fue su mensaje. Peter said it in the first sermon. Pedro lo dijo en el primer sermón. Save yourselves. Sálvense. From the wrath that is coming. De la ira que está por venir. Receive the forgiveness of sins. Reciban el perdón de los pecados. And the gift of the Holy Spirit. Y el regalo del Espíritu Santo. That was his message. Ese fue su mensaje. And 3,000 people believed. Y 3,000 personas creyeron. In one sermon, en un sermón, Peter was able to do more than 3 years of Jesus. Pedro pudo hacer más que en los 3 años de Jesús, que del ministerio de Jesús. Think about that. Piensen sobre eso. One sermon. Un sermón. And the only difference, y la única diferencia, was the miracle, fue el milagro, of his death, de su muerte, his resurrection, de su resurrección, that confirmed his message, que confirmó su mensaje. And when they saw this miracle, y cuando ellos vieron este milagro, fire coming down from heaven, que caía el fuego del cielo, what does that make you think about? De qué les hace pensar esto? So every Jew would say, como ven, cada judío hubiera dicho, Elijah, Elías, Moses, Moisés. Every Jew automatically knew what that meant. Cada judío automáticamente ya sabían lo que eso significaba. When the fire came down from heaven, cuando el fuego cayó del cielo, and consumed a mountain, y consumió una montaña, and anybody who touched the mountain would die. Y cualquiera que tocara la montaña iba a morir. Except Moses. Excepto Moisés. He was in the middle of the mountain. Él estaba en medio de la montaña. When Elijah called down fire. Cuando Elías llamó fuego. From heaven. Del cielo. It consumed the sacrifices. Consumió todo el sacrificio. The burning bush that Moses saw. La zarza ardiente que miró Moisés. Abraham, sí. Abraham. No, Abraham. Moses in the burning bush, right? Era Moisés. Sí, Moisés en el fuego en la árbol. Y Abraham fue un sueño. Abraham fue un sueño cuando el fuego cayó en el medio de un sacrificio. Esa es otra cosa. Pero every time we hear about fire coming down from heaven, pero cada vez que escuchamos de que baja el fuego del cielo, it destroys everything. Destruye todo. These men were filled with that fire. Estos hombres fueron llenos con ese fuego. And they were not destroyed. Y no fueron destruidos.
What that symbolized in the Old Testament, lo que eso simboliza en el Antiguo Testamento, is the judgment of God, es el juicio de Dios, so that he could purify a land, para que él pudiera purificar una tierra, to make it holy, para hacerla santa, to eliminate all the sin, para eliminar todo el pecado, so that God's presence could be there, para que la presencia de Dios pudiera estar allí. That's always what it symbolized. Todo el tiempo eso era lo que simbolizaba. And they watched the fire come down. Y vieron al fuego bajar. And go into these men. Y and entrar, go over and in these men. Y estar sobre ellos y dentro de ellos. And they began to do something supernatural. Y empezaron a hacer algo supernatural. Speaking languages they couldn't have known. Hablando en lenguas que ellos no sabían. Or spoken a language that everybody understood. O hablar en un idioma y que todos lo entendieran. In their language. En su lengua. It's not clear how it worked. No es claro de cómo es que eso funcionó. It just says they spoke. Únicamente dice que hablaron. In tongues. En lenguas. And they understood in their own languages. Y ellos entendieron en sus propias lenguas. We don't know it's because they said the words. No sabemos si es porque ellos dijeron palabras. Or if they heard it that way. O si lo escucharon de esa forma. Okay. We don't know. No lo sabemos. But it was clear enough miraculous. Pero fue suficientemente claro que era milagroso. That when they said. Y cuando ellos dijeron. The Jesus you just killed. El Jesús que acaban de matar. Yeah. He is the Messiah. Sí. Él es el Mesías. But it's okay. Pero está bien. God knew that. Dios ya lo sabía. It's not your fault. No es culpa de ustedes. But you still need to repent. Pero como quiera se tienen que arrepentir. You were ignorant. Eran ignorantes. He's going to say that in his second sermon. Él lo va a decir en su segundo sermón. You were ignorant. Eran ignorantes. But now you know. Pero ahora ya lo saben. So repent. Así que arrepiéntanse. That's his message. Ese fue su mensaje. The miracle always confirms the message. El milagro siempre confirma el mensaje. Okay. Now with this man. Ahora con este hombre. It says that Peter and John. Dice que Pedro y Juan. They were going up at the hour of prayer. Estaban yendo a la hora de la oración. There were three times the Jews prayed. Había tres tiempos en lo que los judíos oraban. Once in the morning. Una vez en la mañana. Once in the middle of the day. Otra al mediodía. And the other one between 3 and 4. Y la otra entre las 3 y las 4. That was this hour. Esa hora era esta the third de la que se habla. La tercera hora. Prayer. La hora de oración. Okay. What they call the ninth hour. Lo que ellos le llaman a la hora novena. Now, if we think about this miracle, si nosotros pensamos sobre este milagro, it almost sounds like casi suena como Peter just decided que Pedro acababa de decidir, I feel bad for him. Me siento mal por él. Let me heal him. Déjame sanarlo. If that was true, si eso fuera verdad, why didn't he heal him the day before? Porque es que no lo había curado un día antes. Or the day before. O el día anterior a ese. Peter went up every day. Pedro iba todos los días. This man was there every day. Este hombre estaba allí todos los días. Now think about this. Piensen sobre esto. He was there. Él estuvo allí. That's what it says. Es lo que dice. People brought him to the front of the temple every day. Que había gente que lo llevaba al frente del templo todos los días. Because he hadn't walked from his birth. Porque él nunca había caminado desde su nacimiento. That means. Eso quiere decir. Jesus didn't heal him either. Que tampoco Jesús lo sanó. With all of the miracles that Jesus was doing. Con todos los milagros que hizo Jesús. All of the healings that he did. Todas las sanaciones que hizo. If this man had just asked. Si este hombre nada más le hubiera pedido. Heal me. Sáname. Jesus would have done it. Jesús lo hubiera hecho. Because Jesus went to the temple. Porque Jesús iba al templo. At least 7 times a year. De menos 7 veces al año. And each time was for a week. Y cada vez que iba era por una semana. That's about 50 trips past this man. Eso da más o menos como 50 viajes que pasaba él a este hombre.
And all of Jerusalem heard about Jesus. Y todo Jerusalén escuchaba sobre Jesús. For 3 years. Por 3 años. He heals the blind. Que él sanaba a los ciegos. Even at the end. Aún al final. They knew about Lazarus. Sabían sobre Lázaro. He resurrected him from the dead. Que lo había resucitado de la muerte. 4 days after he died. 4 días después de que había muerto. That's not a magic trick. Este no es un truco mágico. 4 days after he died. 4 días después de que había the muerto. Body begins to decompose after 3. El cuerpo empieza a descomponerse después de 3. 4 days, it's impossible. 4 días es imposible. But that was the point of the miracle. Pero eso era el punto del milagro. To prove. De comprobar. Not that Jesus could resurrect you from the dead. No que Jesús te podía resucitar de entre los muertos. But it doesn't matter how long you've been dead. Sino que no importa que tanto tiempo hayas estado muerto. If he calls you from the dead. Si él te llama de la muerte. You're alive. Estás vivo. Period. Y punto. That's what that proved. Eso es lo que comprueba. And he said it. Y él lo dijo. I am the resurrection. Yo soy la resurrección. And the life. Y la vida. Anybody who believes in me. Cualquiera que crea en mí. From Moses. Desde Moisés. To the future. Hasta el futuro. It doesn't matter. No importa. You believe in me. Si crees en mí. When I call your name. Cuando yo hable tu nombre. You're coming back from the dead. Tú vas a regresar de la muerte. That's what he proved. Eso fue lo que él comprobó. No prophet ever did that trick. Ningún profeta había hecho ese truco. Okay. That was so he could show. Eso fue para poder enseñar. I don't just have the power. Que no nada más tengo el poder. I am the power. Yo soy el poder. They can resurrect people. Ellos pueden resucitar a la gente. Like Elijah. Como Elías, or Paul in the future. O Pablo, que lo hace más en el futuro. They can resurrect people. Podían resucitar gente. By my power. A través de mi poder. But I am the power. Pero yo soy el poder. Okay. They're a meter. I'm CFE. Okay. What? They're a meter. I'm CFE. Oh, ellos son nada más el puro medidor. Yo soy CFE. Yo soy la fuente de poder. So think about that. Así que piensen sobre eso. If you're like me, I ask questions. Si ustedes son como yo, yo hago preguntas. When I notice things like this, cuando noto cosas como estas, I ask, pregunto, why today? Why today? ¿Por qué hoy? Why that day? ¿Por qué ese día? He saw him every day. Si él lo vio, lo veía todos los días. He would have passed him twice in the morning. Él ya lo había pasado 2 veces en la mañana. And in the afternoon. Y en la tarde. O sea, una en la mañana y una en la tarde. In the mediodía. En el mediodía. And this is the third time. Y esta ya era la tercera vez. Why this time? ¿Por qué esta vez? The only answer that makes sense. La única respuesta que tiene sentido. Is God told him. Es que Dios le haya dicho. That's the only thing I can think of. Es la única cosa que yo puedo pensar. Because if he just felt bad for him. Porque si él nada más hubiera sentido mal porque no podía caminar. He would have done it in the morning. Lo hubiera hecho en la mañana. If he had the power to do a miracle anytime he wanted. Si él hubiera tenido el poder para hacerlo cuando él quisiera, lo hubiera hecho antes. If he could just heal anybody he chose to. Si él nada más pudiera sanar a cualquiera que él decidiera. Because notice something. Porque noten algo. This guy didn't ask him to be healed. Este hombre no le pidió ser sanado o que lo sanara. He wasn't even asking for that. Él ni siquiera estaba pidiendo eso. He asked for money. Él le pidió dinero. Right? Sí. So why did Peter heal him? Así que, ¿por qué es que Pedro lo sanó? The only thing I can think of is that. La única cosa que yo puedo pensar es eso. God told him. Que Dios se lo haya dicho. And see, God had his reasons. Y como ven, Dios tiene sus razones.
Because as soon as Peter healed this man, porque en cuanto Pedro sanó a este hombre, everything goes crazy. Todo empieza en una locura. When the people hear about this, cuando las personas escuchan sobre esto, they had to be thinking one thing. Tenían que estar pensando una cosa. The Messiah is here. El Mesías está aquí. Remember, for the Jews, recuerden que para los judíos, this was the year, este era el año, that Daniel predicted, que Daniel había predicho, that the Messiah would come, que el Mesías vendría, and save Israel, y que iba a salvar a Israel, and establish the kingdom of God, y que iba a establecer el reino de Dios, to end the punishment of the Jews, para terminar con el castigo de los judíos. For 483 years, por 480 años, when the presence of God would come back into the temple, donde la presencia de Dios iba a regresar al templo, for the first time in 500 years, por primera vez en 500 años, they were waiting for this. Ellos estaban esperando esto. All of Jerusalem, todo Jerusalén, thought it was Jesus, pensó que era Jesús, when he entered into Jerusalem, cuando él entró a Jerusalén. And they all said, y todos dijeron, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. But then a week later, pero una semana después, when he was being beaten by the Romans, cuando él estaba siendo golpeado por los romanos, they said, this can't be the Messiah. Ellos dijeron, este no puede ser el Mesías. He's a fake. Es un fraude. Kill him. Mátenlo. We want Barabbas. Queremos a Barrabás. Because he hates Rome. Porque Barrabás odia a Roma. We want him. Lo queremos a él. But they would have still been looking for a Messiah. Pero todavía iban a estar esperando un Mesías. And when they hear this, y cuando ellos escuchan esto, this is the same sign Jesus did. Este es la misma señal que hizo Jesús. When he told John the Baptist, cuando le dijo a Juan el Bautista, go tell John, vayan y díganle a Juan, the lame are walking, que los cojos andan. The blind are seen, los ciegos ven. Miracles are happening. Los milagros están sucediendo. And the fire is going to come down from heaven. Y el fuego va a bajar del cielo. And baptize this nation. Y van a bautizar a esta nación. Same message Peter's talking about. Es el mismo mensaje del que está hablando Pedro. We know that. Lo sabemos. Because in the very next verse. Porque en el siguiente versículo. The next chapter. Perdón, es en el siguiente capítulo. Verse 12. Versículo 12 aquí. En el 3:12. You want me to read it or? Yeah, read 12 and read 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? See, that confirms what I'm saying. Esto confirma lo que estoy diciendo. They were looking at Peter. Ellos estaban mirando a Pedro. And saying, oh, you're him. Y estaban diciendo, oh, tú eres. He said, no, why are you looking at us? Y Pedro les dijo, no, ¿por qué es que nos miran así? We didn't do this miracle. Nosotros no hicimos este milagro. This is a miracle done in the name of Jesus. Este es un milagro que fue hecho en el nombre de Jesús. The man you crucified. El hombre que crucificaron. And he had witnesses. Y él tuvo testigos. You see what's happening in the story? ¿Ven lo que está sucediendo en la historia? It helps a lot to understand the culture, right? Ayuda mucho a entender la cultura, sí. Okay. They were expecting a Messiah. Ellos estaban esperando a un Mesías. And he tells them. Y a Pedro les dice. You killed him. Ustedes lo mataron. But he resurrected. Pero él volvió a resucitar. He's still alive. Sigue vivo. And he's still doing miracles. Y sigue haciendo milagros. Through us. A través de nosotros. A miracle. Un milagro to confirm the message. Para confirmar el mensaje. And this is what the message is. Y este es el mensaje.
Verse 17. En el versículo 17. Go ahead, read it. Mas ahora, hermanos, no sé por qué ignoráis. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Sigue. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Okay. The next verses, he's going to quote some things from the Old Testament. En los siguientes versículos, él va a citar cosas del Antiguo Testamento. That give us an idea. Que nos dan una idea. How we as the church. De cómo es que nosotros como iglesia. Should understand the Old Testament. Debemos entender el Antiguo Testamento. Because this is how the apostles understood it. Porque así es como los apóstoles lo entendían. You see. In the history of humanity. Como ven en la historia de la humanidad. Mark Driscoll said this yesterday. Or this morning. El pastor Mark Driscoll lo dijo en esta mañana. In the history of humanity. En la historia de la humanidad. There are two major events. Hay dos eventos mayores. The first coming of Christ. La primera venida de Cristo. And the second coming of Christ. Y la segunda venida de Cristo. Everything before Jesus. Todo antes de Jesús. Is to prepare for Jesus. Era preparación para la venida de Jesús. When he came, cuando él vino, everything after that, todo después de eso, is to prepare for his next coming. Es preparación para su siguiente venida. That's how history works in the Bible. Así es como trabaja la historia en la Biblia. They read the Old Testament. Ellos leen el Antiguo Testamento. And they see Jesus. Y ven a Jesús. And his first coming. Su primera venida. Or an announcement about his second coming. O un anuncio de la segunda venida. It's called Christology. Le llaman Cristología. Or Christology theology. O teología de Cristología. Okay, it's everything about God. Estudio de todo lo que es sobre Dios. Is about Jesus. Es sobre Jesús. He said that. Él lo dijo. He said, "You look in the book for eternal life." Dijo, ustedes buscan en el libro por una vida eterna. But the book talks about me. Pero el libro habla de mí. Where? ¿Dónde? He said, "The whole book." Él dijo que todo el libro speaks about me. Habla de mí. When we read in the prophets, cuando leemos en los profetas, and it said, y dicen, and the word of God came to Elijah. Y la palabra de Dios vino a Elías. Right? Sí. The word of God came to Joel. La palabra de Dios vino a Joel. Came to Isaiah. Vino a Isaías. John 1:1. Juan 1:1. In the beginning was the word. En el principio fue el verbo. And the word was with God. El verbo estaba con Dios. La palabra. En griego es la misma palabra. De verbo, palabra. En verdad es la misma. Logos. En griego. El logos. En la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, cuando habla la palabra de Dios vení, es el logos de Dios vení. And John said. Y Juan dijo. When the word of God. Cuando la palabra de Dios. He was with God. Estaba con Dios. And he was God. Y es Dios. And he became manifested in the flesh. Y él vino manifestado en carne. In the epistles. En las epístolas. It says the Spirit. Dice que el Espíritu. Is the Spirit of Christ. Es el Espíritu de Cristo. Jesus speaks. Jesús habló. Through the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo. He has always done that. Siempre lo ha hecho así. And he will always do that. Y siempre lo va a hacer. He said, when I send the Holy Spirit. Él dijo, cuando yo mande al Espíritu Santo. He will bring you my words. Él les traerá mis palabras. He will speak about me. Él hablará sobre mí. That's his job. Ese es su trabajo. That's his role. Ese es su rol. Okay. Is to bring the words of Christ. Es el traer las palabras de Cristo. To man. A los hombres. Because Jesus is Lord. Porque Jesús es Señor. King of kings. Rey de
reyes, Lord of lords, Señor de señores, Savior of the world, Salvador del mundo, the mediator between God and man, el mediador entre el hombre, the redeemer of man, y Dios, el redentor del hombre, our great God and Savior, Jesus Christ, nuestro gran Señor y Salvador, Jesucristo. That's who he is. Ese es quien es él. The Spirit, el Espíritu, is who tells us that. Es el que nos lo dice. So every word in the Old Testament, así que cada palabra del Antiguo Testamento, are the words of God, son las palabras de Dios, in Jesus, en Jesús, given through the Spirit, dadas a través del Espíritu. So when Jesus said, así que cuando Jesús dice, the volume of the book, el volumen del libro, is written about me, es escrito sobre mí. Can you take care of me for a second? I'll do it in español. Okay. Porque empezó para gritar mucho. Dar comida. Se van a dar un, sí, dar un poco de comida. O poner la, put them in the kitchen. Un okay. Fuerte section la grabado. So voy a editar esta parte. Yo pienso, él escucha mi voz y dice, papi, papi, papi. ¿Qué? Son los dos días aquí, ahorita tiene. Yo sé, afuera de un so, ese es el mensaje. So, en ese tiempo, cuando nosotros se escucha sobre ese sermón, él empieza para citar el Antiguo Testamento y habla sobre las cosas de Cristo y habla sobre profecías de Cristo. Predicción sobre Cristo y los enseñanzas de Cristo. ¿Qué dijo Dios sobre Cristo en el Antiguo Testamento? Siempre. Ellos sacaron puntos en el Antiguo Testamento como, no es un mensaje nuevo. En 1 Juan, y si nosotros trae un mensaje, no es un nuevo mensaje. Es el mismo desde el principio. Jesús venía para morir por los pecados de toda la humanidad. Punto. Ese es el mensaje. Y Él ama a nosotros tanto. Él entrega su vida por nosotros. Siempre es el amor de Dios en Jesucristo. Ese siempre es el mismo mensaje. Este mensaje sí es amor. El amor de Dios y el amor tenemos uno por otro. Por Él. Por el amor tenemos en Él. Nosotros podemos amar a los demás. Porque si no tenemos su amor, no puede amar a los demás. Es imposible en nuestra naturaleza. Cuando una persona lastima a usted tanto, es imposible para amar a ellos sin su propia fuerza. Porque tu naturaleza es autoprotectivo y quiere vivir para defender su mismo. Ahorita son famosos dichos de mi país en otro lado. Muchos de esos dichos como, no pierda tu tiempo con las personas no quiere usted. ¿En la iglesia? Entonces, ¿por qué predicar? En la iglesia este no tiene sentido. Eso es totalmente contrario al evangelio. Ama a tus enemigos para ser un testimonio por ellos. No importa cómo ellos tratan a usted. Ese es el mensaje. Pero siguen el día de Moreno cuando empezar a predicar, tengo derechos. ¿En serio? Entonces no es un esclavo de Cristo. Tiene derechos. No estar un esclavo de Cristo porque los esclavos no tienen derechos. Tu Padre en cielo tiene todos los derechos. Y Él entrega como Él quiere. ¿Y quién? ¿Y cuándo? ¿Y por quién? Por cualquier razón, Él tiene derecho para todo. Nosotros no. Entonces, necesitamos cambio esa posición un poco. Yo quiero hablar con mis paisanos allá. Dice, órale, ¿qué pasó con este? Salí el evangelio con esas cosas. Ama solo cuando ellos traten usted bien. No pierde tu tiempo. ¿Qué persona es un pierde de tiempo? Es como habla con un pastor, salí los 99 para buscar por uno. Dice, no pierde tu tiempo. Tiene 99 buenos allá. Es solamente uno. Él dice, no importa, yo quiero uno. Como la canción. Él dejar los 99 por uno. Y Él va a hacer este otra y otra y otra y otra vez por cada uno de nosotros.
si no es por ese amor Él tiene incondicional, cuando nosotros somos en contra de Él, ninguna persona puede ser salvo. Esa es la razón, somos salvos. Es por ese tipo de amor. So, ese es su mensaje siempre sobre Jesús y Jesús. Y siempre es. So, ese es el segundo sermón de Pedro. Y dice, siempre trae la atención de Jesús. ¿Recuerdan la primera vez? Admiremente, cuando ellos quieren hablar sobre milagro, él cambia de tema. Deja para pensar, sí, es milagro. Conforme mi mensaje, escucha mi mensaje, Jesús. Ese es mi mensaje. No es el milagro. El milagro no es la cosa importante. Dios puede hacer milagros cualquier tiempo Él quiera. Él es todopoderoso, obvio. Es fácil para Él, para sanar todas las enfermedades si Él quiere. Pero la cosa, the thing to remember here, la cosa para recuerda es, obviamente Pedro escucha a Dios. So, en esta parte vamos a hablar sobre la aplicación. Okay. Porque sí, es una mucho larga historia, buena para conocer la Biblia, buena para conocer el contexto. Pero ¿cómo este afecta a nosotros? The question I have for you and I have for myself. La pregunta que yo tengo para usted, para ustedes y que también tengo para mí. Is about, am I paying attention to what God has to say? ¿Estoy prestando atención a lo que Dios me está diciendo? When I leave. Cuando yo me voy. And on my mind is one thing. En mi mente está una cosa. Porque conejo, concentrar en una cosa, okay? And my mind is one thing. En mi mente está una cosa. Go to Oxxo. Ir al Oxxo. Buy a Pepsi. Trae comprar una Pepsi. For my wife. Para mi esposa. Get a Reese's Cup for me. Agarrar un dulce de los Reese's Cup para mí. That's all that's on my mind. Es todo lo que hay en mi mente. Maybe I'm thinking. Quizá esté pensando. What else do we need at the house? ¿Qué más necesitamos en la casa? Make sure I don't forget something. Asegurarme de que no se me haya olvidado algo. But am I listening to God? ¿Pero estoy escuchando a Dios? When I walk by somebody in the Oxxo. Cuando yo pase a alguien que esté ahí en el Oxxo. Or there's a guy sitting outside of his car outside. O el señor que esté sentado afuera en su carro. I need to pay more attention. Yo necesito prestar más atención. Because at any point. Porque a cualquier punto. God can speak to us. Dios nos puede hablar. And tell us. Y nos puede decir. I want you to talk to him. Quiero que que hables con él. I want you to do something for him. Quiero que hagas algo por él. At any point that could happen. A cualquier punto eso puede suceder. What we see in a minute. Lo que vamos a ver en un minuto. Is the reason God did this miracle. Es la razón por la que Él hizo este milagro. You can read it at home. Puede leerlo en su casa. For the sake of time, I'm just going to summarize it. Por el tiempo. Y para las personas que no tengan Biblia en su casa, pueden llevarse las que tienen. Okay. Tengo mucho en el camino y tengo otra caja aquí. So llévalo. Si no tiene, llévalo. What happens? Lo que sucedió. When all of the city starts to go crazy. Es que cuando toda la ciudad se empezó a volver loca. Because they hear about this miracle. Porque escucharon sobre ese milagro. That is a sign in the Psalms. Que era una señal de los Salmos. To identify who the Messiah would be. Para identificar quién iba a ser el Mesías. It's a sign in the book of Isaiah. Es una señal en el libro de Isaías. It's a sign in the book of Jeremiah. Es una señal en el libro de Jeremías. And in five of the minor prophets. Y en cinco de los profetas menores. It's a sign. Es una señal. Of the Messiah. Del Mesías. That the people who have never walked. De que las personas que nunca habían andado. Would jump and dance. Iban a brincar y a bailar. For joy. De gozo. Because the kingdom of God is here. Porque el reino de Dios estaba aquí. And the Messiah has come. Y el Mesías había venido. To establish Israel. Para establecer a Israel. As his people. Como su pueblo. And through Israel. Y a través de Israel. He would rule the world. Él reinaría todo el mundo. And bring peace. Iba a traer paz. And prosperity. Y prosperidad. And all wars.
y iba a terminar todas las guerras. And all of hunger. Y toda el hambre. All of poverty. Toda la pobreza. All sin. Todo el pecado. All evil. Toda la maldad. That he would destroy the wicked. Que él le iba a destruir al malvado. And all of the rest. Y todos los demás. Just like Noah. Así como los tiempos de Noé. Would enter into a land that has been purified. Cuando había, entró a una tierra que ya había sido purificada. Where Christ. Donde Cristo. Physically rules his kingdom. Iba a reinar su, su reino. That's what everybody, that's what all of the Old Testament is about. De eso es de lo que se trata todo el Antiguo Testamento. Now, the prophets thought that was going to happen at one time. Ahora, los profetas pensaron que iba a suceder todo a la misma vez. What they didn't know, lo que no sabían, is Jesus had to do something first. Es que Jesús tenía que hacer una cosa primero. He had to die for our sins. Tenía que morir por nuestros pecados. So we could live in that kingdom. Para que pudiéramos vivir en ese reino. And not be killed in his wrath. Y no ser, muertos con su ira. When he purifies the world of evil. Cuando él purifique al mundo de la maldad. There's only one way to survive that. Hay únicamente una sola forma para sobrevivir eso. And that's not because of our good works. Y eso no es a través de nuestras buenas obras. If that was the criteria, si ese fuera el criterio, he would kill us all. Nos matara a todos. But the criteria, pero el criterio, is faith in his works. Es fe en las obras que él hizo. That's the only way to survive. Es la única forma para poder sobrevivir. So, we're going to do a summary of the Old Testament. Vamos a hacer un resumen de todo el Antiguo Testamento. And all of the Bible. Y de toda la Biblia. Book by book. Libro por libro. Okay. Quickly. Rápido. Probably in a year. Probablemente en un año. Okay. As soon as we finish Acts. En cuanto terminemos el libro de los Hechos. Because I want you guys to see the story. Porque quiero que vean toda la historia. Because when you understand how the story works. Porque cuando ustedes saben cómo es que funciona la historia. All the parts in the middle make sense. Todas las partes del medio tienen sentido. See, this isn't just a book. Este no nada más es un libro. That tells us how we should live. Que nos dice cómo debemos de vivir. This is a book that tells us why we live. Este es un libro que nos dice por qué es que vivimos. Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? What is our purpose? ¿Cuál es nuestro propósito? If God is the creator of all things. Si Dios es el creador de todas las cosas. And he has a purpose for everything he created. Y él tiene un propósito para todas ellas. How do I fit in his plans? ¿Cómo es que yo encajo dentro de sus planes? Well, to know the answer to that. Para saber la respuesta a eso. You have to understand his plans. Tienes que entender su plan. And that's what we're going to learn. Y eso es lo que vamos a aprender. Okay. In detail. En detalle. Okay. So that you know where you fit. Para que sepas dónde es que encajas. That makes sense? ¿Tiene sentido? Okay. But the story here. Pero la historia aquí. After Peter preached this. Después de que predicó Pedro esto. The religious leaders. Los líderes religiosos. They put him in jail. Lo encarcelaron. They beat him. Lo golpearon. They told him, don't preach anymore in this name. Le dijeron que ya no volviera a predicar en ese nombre. But they didn't kill him. Pero no lo mataron. Why? ¿Por qué? Because of the miracle. Por ese milagro que había hecho. When they did this miracle. Cuando ellos hicieron este milagro. All the people said. Toda la gente dijo. You need to listen to these guys. Necesitan escuchar a estos hombres. Because that miracle was from God. Porque ese milagro era de Dios. And if that miracle is from God. Y si ese milagro era de Dios. Then these men are speaking for God. Entonces estos hombres están hablando por Dios. Now the leaders didn't care about that. A los líderes no les importaba eso. They weren't trying to hear about God. Ellos no estaban tratando de escuchar sobre Dios. What they listened to though. A lo que sí escucharon. Is the people. Es a la gente.
They said, ellos dijeron, if we kill these guys, si matamos a estos hombres, the people are going to kill us. La gente nos va a matar a nosotros. Because everybody saw the miracle. Porque todos vieron el milagro. And this man right here is a witness. Y este hombre que está aquí es testigo. The man was with James, with Peter and John. El hombre estaba con Pedro y con Juan. Jumping for joy. Brincando de gozo. Saying, I can walk. Diciendo, puedo andar. They did it. Ellos lo hicieron. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. That was their protection. Esa era su protección de Pedro y Juan. Again. Nuevamente. The miracle. El milagro. Had many purposes. Tiene muchos propósitos. Yes. Sí. It helped the man. Ayudó al hombre. But if it was just to help the man. Si, pero si nada más hubiera sido para ayudar al hombre. That miracle would have never happened. Ese milagro no hubiera sucedido. Because if God wanted to do that, porque si Dios hubiera querido hacer eso, if he just wants to fix everybody's physical problems, si nada más Dios quisiera arreglar los problemas físicos de las personas, then why doesn't he? Porque es que no lo hace. He has his reasons. Él tiene sus razones. He's not concerned so much with our physical. A él no le interesa tanto sobre nuestro físico. He's concerned about our eternal life. A él le preocupa nuestra vida eterna. That's what he's worried about. De eso es de lo que él sí se preocupa. For whatever reason, por cualquier razón, Jesus knew. Jesús sabía. This man, este hombre, when he healed him, cuando lo sanó, he would be a witness. Él será un testigo. And a powerful one. Y uno muy poderoso. About what? ¿Sobre qué? That he's healed? De que está sanado? No. That it was in the name of Jesus. No, sino que esto era en el nombre de Jesús. Because of this miracle. Por este milagro. And because of the second sermon of Peter. Y por el segundo sermón de Pedro. 5,000 more men. 5,000 hombres más. Became believers. Se hicieron creyentes. That's 5,000 families. Eso quiere decir 500 familias, 5,000 familias más. That's a huge fruit. Ese es un fruto muy grande. That's more conversions than Jesus did. Eso es más conversiones de las que hizo Jesús. Not really. En realidad no. Because that was Jesus doing that. Porque ese era Jesús el que lo estaba haciendo también. Through Peter. A través de Pedro. Through the Spirit. A través del Espíritu. The word of God. La palabra de Dios. Came through the Spirit. Vino a través del Espíritu. And Peter spoke his words. Y Pedro habló sus palabras. And in that sermon. Y en ese sermón. 5,000 people. 5,000 personas. Who just 2 months before. Quienes 2 meses anterior. Screamed, crucify him. Gritaban, mátenlo. Crucifíquenlo. This time they screamed. Esta vez gritaban. How can we be saved? ¿Cómo podemos ser salvos? So when we're walking around. Cuando estamos caminando. Be asking God. Pregúntenle a Dios. Make your life a ministry. Hagan de su vida un ministerio. Always ready. Siempre listos. To preach the word. Para predicar la palabra. Always ready. Siempre listos. To give an answer. Para dar un mensaje. Una respuesta. Whenever they ask. Lo que pregunten. About the hope that is in you. Sobre la esperanza que está en ustedes. Well, why would they ask? Porque es. What is it? Why would they ask? Porque preguntan. About the hope that's in you. Sobre la esperanza que está en ti. Unless they saw it in you. A menos de que la miren en ti. My friend Bobby, that I was telling these guys about. Mi amigo llamado Bobby. He asked me one day. Él un día me preguntó. Roberto. Answer me this question. Respóndeme esta pregunta. How do you know you're right? ¿Cómo sabes tú que estás en lo correcto? How do you know God is real? ¿Cómo sabes que Dios es verdadero? And how do you know he's the Christian God? ¿Y cómo sabes que es el Dios
de la cristiandad. The only reason he asked me that. La única razón por la que él me preguntó esto. Because he said. Es porque él me dijo esto. Every other Christian he met before. Todos los otros cristianos que yo he conocido anteriormente. He was a professional American football player. Él era un futbolista americano profesional. Okay. And he said all of the famous Christians. Y él dijo que todos los famosos cristianos, entre comillas, que él había conocido. They said they were Christians. Decían que eran cristianos. But they didn't live it. Pero no vivían como cristianos. He saw us doing missions. Él nos vio hacer misiones. To doing conferences here in Mexico. Haciendo conferencias aquí en México. We worked in the coffee shop in our church. Trabajábamos en la cafetería en nuestra iglesia. We opened the church at 6 a.m., right? Hablábamos, abríamos también, 5. Abríamos también la iglesia a las 5 de la mañana. So people could come and pray before work. Para que la gente llegara a orar antes de empezar su trabajo. We mentored kids. Tuvimos niños para mentorear. We taught in the kids ministry. Enseñábamos en el ministerio de los niños. And I worked 50 hours a week, 50 to 60 hours a week at my job. Aparte trabajaba de 50 a 60 horas en mi trabajo. And Bobby saw that. Y mi amigo Bobby miró eso. And he said, y dijo, how do you know God's real? ¿Cómo sabes que Dios es verdadero? I want to hear your answer. Yo quiero escuchar tu respuesta. Okay. I have my failings. Don't think that I'm putting myself as an example of something, okay? Ahora, yo tengo mis fallas. No crean que me estoy poniendo como un ejemplo. Okay. You'll get to know me, okay? Un día me van a conocer. I have my bad moments all the time. Tengo mis malos momentos. Siempre. Muchas veces, cada día. Okay. And one of these days you're going to bump into me in one of those moments, okay? Y un día me van a encontrar en uno de esos momentos. Okay. But one thing I will do. Pero una cosa que sí haré. I will always apologize. Es que siempre me voy a disculpar. Okay, and I'll always try and fix it. Y siempre voy a tratar de arreglarlo. Okay, that's my promise to you. Esa es mi promesa para ustedes. Okay. Whatever I can do. Lo que pueda hacer yo. To fix it. Para arreglarlo. Just tell me, I'll do it. Nada más díganmelo y yo lo hago. Okay. So, here. Aquí. What I want you to take away for the week. Lo que quiero que se lleven para toda la semana. Is think about this. Es que piensen sobre esto. How can I make my life a ministry? ¿Cómo es que yo puedo hacer de mi vida un ministerio? In everything I do. Y en todo lo que haga. All the work that I do. Todo el trabajo que haga. The work with my kids. El trabajo con mis hijos. The work with my friends. El trabajo con mis amigos. How can I show them? ¿Cómo es que les puedo yo enseñar? That Jesus is real in my life. Que Jesús es real en mi vida. And he is the most important thing. Y que él es la cosa más importante. Let's pray. Vamos a orar.